el cambio de los nombres que figuran en nuestra ciudad de 47. ¿Qué criterio ha seguido el comisionado? Pues el comisionado hemos tenido en cuenta, primero hemos recibido a todos los grupos que nos han venido a plantear qué es lo que pensaban con respecto a A la nomenclatura de sus calles, que han sido bastantes. No ha habido ninguno, yo creo, que no lo hayamos recibido. Es verdad que ha habido también muchos ciudadanos particulares que se han dirigido al comisionado y a lo mejor a todos no les hemos podido recibir, pero sí que nos hemos puesto en contacto con ellos y hemos hablado. Hemos tenido también reuniones con las juntas de distrito, que como sabéis en Madrid son bastantes, para ver qué es lo que ellos pensaban y, cuáles, y qué acuerdos habían tenido con respecto a sus distritos. En ese sentido, nos hemos basado para, eh, con tres criterios. Por un lado, recuperar algunos nombres de calles que ya existían, que se habían puesto durante la época de la República o que se habían puesto posteriormente y que eran conocidos por los ciudadanos que había allí y que eran incluso recordados. Hay algunos nombres de calles que eran recordados por los ciudadanos y no el nombre que se les había puesto. Eh, por otro lado, hemos tenido en cuenta de esas 47 eh, cambios de calle eh, cuatro criterios: por un lado, personas que tuvieran, fueran conocidos políticamente, alrededor de unas 12 personas, otras personas que eran y tenían que ser reconocidas por su aspecto literario e intelectual, algunos nombres geográficos, que eran conocidos y que representaban algo para Madrid. Y luego también hemos tenido en cuenta científicos que siempre parece ser que son los que se tienen en el olvido, que son cinco. De esas denominaciones hemos, hacemos la propuesta de las 47 calles, 10 mujeres y 23 hombres. Había habido una queja y yo creo razonable. Hay muchas más mujeres que podríamos haber puesto porque hay muchas mujeres invisibles, como lo estamos intentando recuperar a través de documentales y a través de libros.